Bueno, pues agarramos una magnífica noticia con la cual venimos trabajando desde el comienzo del mandato, ¿no? Que es las cantidades económicas para poder terminar la escuela infantil de 0 a 3 años en el barrio de Santo Domingo, ¿no? Como sabe la población, ahí existe un edificio en Santo Domingo que lleva construido pues en torno a más de 40 años, ¿no? Un edificio que tenía un acuerdo privado. Cuando llegamos en el año 19, lo primero que hacemos es, ante la posibilidad de perder todo el edificio, con lo que suponía la plaza, el centro cultural, fue realizar todos los trámites para la compra de la planta donde estaba o donde estará la futura guardería municipal. Fueron 400.000 euros los que tuvimos que invertir, y a raíz de esto redactamos el proyecto de impermeabilización, sobre todo de la Plaza Santo Domingo, que actualmente se está ejecutando, donde también hemos tenido algunos inconvenientes, hay que pedir disculpas a los vecinos de la zona. Y paralelamente pues redactamos también el proyecto de la escuela infantil, actualizándolo a la legislación vigente. Y la llamada que teníamos en días pasados era, pues efectivamente, esos más de 650.000 euros que nos van a permitir concluir, terminar un servicio tan importante para las familias de la Victoria de Sendejo, que permitirá la conciliación laboral y familiar, y que esperemos que también incite a un mayor índice de natalidad en el pueblo, en una población envejecida. Con esa obra pues pondremos en marcha 78 plazas de 0 a 3 años, lo que se entiende como se entendía antiguamente como guardería. La Victoria tendrá guardería municipal, por fin. ¿Y de cuántas plazas me dices? Son 78. En principio, inicialmente son 78. En el proyecto estamos hablando de más de 1.000 metros cuadrados de superficie. Podemos llegar a las 100 plazas en un futuro, pero bueno, 78 para empezar, de 0 a 78 no está, sí. no está nada mal. Ahora estamos ya, tenía reunión estos días atrás con el equipo técnico para preparar los pliegos, para sacar la licitación de la obra y darle ese impulso, ¿no? Una pena que llegue casi a final de mandato, porque nos hubiese gustado tenerlo terminado, porque tres de los grandes proyectos que teníamos previsto era la ampliación de la biblioteca, la residencia de mayores y la escuela infantil. Dos de ellos serán una realidad en este mandato. El tercero, hemos hecho toda la tarea para conseguir dejarlo enfocado, pero no veremos la culminación antes de las elecciones, será imposible. Y es una suerte poder inaugurar, porque mire, nosotros nos hemos encontrado con una residencia que lleva para 10 años. Somos testigos de ello. O una biblioteca que lleva para 10 años. Por lo tanto, con esto quiero decir que hay que tramitar toda una serie de documentos, que la burocracia es muy complicada en la administración pública. Los ayuntamientos también tenemos mucho papeleo que justificar, al final estamos moviendo dinero público, pero bueno, nosotros no solo no nos hemos dejado para el final, nosotros hemos inaugurado pues parques en los barrios, hemos inaugurado centro de días de menores. Es cierto que las obras de mayor calado pues tardan mucho más, pero y vendrán otras, que también esta mañana tenía una reunión telemática con unos arquitectos que se han llevado la licitación del parking anexo al ayuntamiento, que son de Sevilla. Y que será una obra que comenzará a lo largo del 23, pero que tampoco se verá ejecutada y finalizada antes de las elecciones. O hemos tenido la buena noticia recientemente de que ya el Consejo de Gobierno de Cabildo de Tenerife ha aprobado los 4.700.000 euros del auditorio municipal. Eso es una magnífica noticia, ¿no? Donde pensábamos que iba a ir un poco más retrasado, ya tenemos la financiación plurianual para el ejercicio 23 y 24, porque es dos años lo que tarda el auditorio municipal de la Victoria en construirse. Ya tenemos la financiación, es la financiación más alta que ha recibido en la historia la Victoria de Sendejo para un proyecto. ¿Porque el auditorio cuánto cuesta? El auditorio en su conjunto va a costar más de 5.300.000 euros. ¿Y 4.500.000 los ponen Cabildo? No, nosotros lo que adelantamos de fondos municipales fue lo que es la demolición del antiguo cine, el acondicionamiento de los muros de contención de la Pérez Díaz, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, y el resto, como nosotros hemos puesto ya ese 10%,
de la ejecución de la obra, pues el resto, todo el proyecto lo asume el Cabildo de Tenerife. Eso ha sido pues gracias a la buena fe y entendimiento de, junto al presidente del Cabildo, Pedro Martín, que sabe que La Victoria carece de un espacio en condiciones para apostar por la cultura del pueblo, y lo ha entendido y ha buscado la forma para que este proyecto sea una realidad, ¿no? Y otra buena noticia que he tenido hace apenas 3 días es ya la adjudicación definitiva de la rotonda. Usted me lleva oyendo hablar de la rotonda desde que entré por esta puerta en el 2019. Y es así, hay que explicar a los vecinos que... Claro, pero no depende de ustedes. Claro, pero ha sido tocar puertas, trámites, negociar con los propietarios, cambiar proyecto. Ha sido una serie... ¿Por qué es tan complicada una cosa de carreteras cuando se supone que es un poco más fácil que montar un auditorio nuevo? No debemos olvidar que al final yo siempre intento sopesar y entender a cada uno, porque igual que a nosotros dicen, oye, a veces somos lentos en determinadas cosas, carretera es un área que engloba toda la isla de Tenerife, al igual que todas las áreas del Cabildo de Tenerife. Son muchas las necesidades que se tienen en carretera. Se están resolviendo expedientes muy importantes para la isla de Tenerife, como hemos podido ver en los medios de comunicación escritos estos días y también en otros medios, y se está intentando resolver el atasco que tenemos en la isla. No es fácil un proyecto, normalmente un proyecto de carreteras grande, se tarda bastante tiempo en redactar, y esa es la justificación que yo intento buscarle a la hora de haberse retrasado un poco en este objetivo. La finalidad es que se va a resolver, se va a desatascar un proyecto que también llevaba guardado durante muchísimos años en la oficina técnica municipal. Ha habido muchas buenas intenciones, pero sin resultado, y bueno, pronto ya veremos, espero que más pronto que tarde, veremos ya las palas definitivamente en ese proyecto, que para la circulación, seguridad del tráfico en el municipio es bastante importante. Estuvieron 8 años donde no movieron una piedra, y ahora resulta curioso que empiezan a dar consejos cuando tuvieron la posibilidad de resolverlos ellos durante todo ese tiempo. Nosotros en apenas 3 años y medio hemos movido, y no me gusta presumir, pero hemos movido proyectos por importe mucho más importante que ellos durante 8 años. Y esa es la realidad. Ahora se han dedicado a decir que todos esos proyectos vienen de atrás, que todo estaba hecho, y algunos trabajadores hasta se enfadan, ¿no? Porque cuando ven que les pido día a día este trámite, este siguiente trámite, hay que enviar esto urgente para los órganos supramunicipales, si nos tienen aficiados, ¿no?, en sacar los asuntos, ¿no? Pero bueno, es la política que usa la oposición, y yo ahí no quiero entrar. Nosotros estamos centrados en la gestión municipal, en buscar la armonía del pueblo, en escuchar al pueblo, en intentar resolver las deficiencias y conseguir recuperar el tiempo perdido. La Victoria se quedó hace algunos años, esos 8 años se quedó atrás. Ahora estamos encaminados, y lo tenemos claro, La Victoria tiene que avanzar, tiene que conseguir reconvertirse. Hay muchos proyectos, algunos que estarán pronto resueltos, inaugurados, otros que están encaminados, y esa es nuestra línea. Yo creo que por los hechos te reconocerán, ¿no? Algo así dice la Biblia con respecto a las obras. Y por lo tanto, el tiempo que estemos aquí, lo que vamos a hacer es ser responsables con la confianza depositada con los vecinos y vecinas. Sí, pero si hablamos desatendido tener un contenedor lleno de basura, si hablamos desatendido pues faltar una valla porque hace apenas 2 días antes pues algunos vándalos la han robado, eso no es estar desatendido. Desatendido es mantener durante muchísimo tiempo, las calles llenas de hierba, como lo tenían ellos, que teníamos calles con hierbas a los lados de más de 70 centímetros, que los vecinos lo recordarán, y recordarán cómo teníamos el pueblo, cómo ni se pintaban las calles, ni el alumbrado, un alumbrado deficiente. Eso es desatendido durante el transcurso del tiempo. Pequeñas acciones donde también influye el ciudadano, donde intentamos también
pues plantear campañas de concienciación, Sí. como teníamos el otro día con los, y me resultó sorprendente la participación, teníamos un pleno infanto-juvenil por el Día de la Infancia y los chicos recalcaban, de todos los centros escolares del municipio, recalcaban la importancia de educar a la ciudadanía para que el reciclaje se hiciese correctamente, ¿no? Para que tuviésemos un pueblo limpio. Más que reclamar parques para ellos, sí, 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 fue un mensaje de un nivel, de un alto nivel, de una visión global del municipio, ¿no? Y eso, pues me alegró porque significa que estamos generando una cantera o un futuro prometedor, ¿no? Y están bastante concienciados con la eficiencia energética, con la sostenibilidad ambiental, y creo que esa debe ser la línea. Por lo tanto, sí, esas son las pequeñas críticas, por nosotros bastante bien. Eso significa que mientras se dediquen a decir eso y en algunos casos a la crítica personal por sistema, nosotros bastante tranquilos, porque significa que los grandes proyectos y las necesidades del pueblo están medianamente cubiertas. Siempre será poco. El más exigente soy yo, sí. Eso tenga usted claro. Pero vamos en la línea correcta. Yo, mire, ahora está la mesa y está, por así decirlo, limpia, pero recordará que yo todavía tengo esa sensación de escalofrío, que es cuando entré en este ayuntamiento, cuando entré en este ayuntamiento y vi esta mesa completamente limpia de papeles, significaba que no había ni un proyecto encima de la mesa. Y eso me preocupó. Más allá de que sabíamos que íbamos a tener una herencia, sí, envenenada desde el punto de vista económico. Hoy aprobaremos el presupuesto del ejercicio 23. ¿Hoy? Hoy, en el pleno de esta tarde. Y ya con la inversión que vamos a realizar, solo vamos a dejar la deuda que nos dejó Coalición Canaria. Los 679.000 euros que, como recordarán los vecinos, contrataron dos o tres meses antes de las elecciones del 19 para poner asfalto. Esa es la deuda que tendrá el ayuntamiento, la deuda que dejó Coalición Canaria y Partido Popular. A pesar de eso, pues hemos revertido la situación con trabajo, con mucho trabajo, con muchas conversaciones con el Gobierno de España, con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo de Tenerife. La consecución y el nivel de inversión y de subvención que hemos conseguido de estos tres gobiernos ha permitido o va a permitir que demos un salto de calidad en el municipio a la hora de conseguir muchos de los servicios de los cuales no disponíamos, ¿no? Ahí es donde está el éxito, yo creo, en saber convencer al resto de políticos de otras administraciones la necesidad que tiene el pueblo de la Victoria, desde el diálogo, evitando la confrontación, presentando proyectos, llevando el proyecto por delante, entendiendo que la Victoria necesita su servicio, que es singular en el mapa donde está, y por lo tanto en muchas ocasiones podemos tener un resultado positivo. Nosotros entendemos en su conjunto el municipio, ¿no? Los 18 kilómetros totales del municipio, cada uno de los barrios fundamentales. Ahora estamos con la parte de la iluminación de Navidad, intentamos llegar a todos los rincones. Es cierto que no podemos llegar a todas las calles del municipio porque eso es inviable, no pasa en ningún lado, pero sí intentamos pues colocar adornos navideños en determinados puntos claves, ¿no? Lo que hemos planteado es que para que cada barrio se sienta identificado, lo que son el centro cultural y plaza llevan mayor número de adornos navideños. Lo digo porque a veces vienen vecinos pidiendo luces navideñas para cada una de las calles, y eso es imposible, ya nos gustaría, ¿no? Teníamos hace 2 años pues, una subvención de cerca de 100.000 euros que nos permitió pues, adquirir algunos nuevos adornos navideños, como el escarabajo, como la caja de regalo, que fue una novedad con respecto a todas las ediciones anteriores. Este año también habrá alguna cosita nueva, pero la actuación, como usted bien dice, en los barrios intentamos actuar en cada uno de ellos, ¿no? Desde ahora mismo estamos terminando ya la pista Los Barranquillos, en la zona del barrio de Los Arroyos, en la Rebala estamos a ver si ya podemos conseguir la donación del suelo para construir el polideportivo, por fin ya Santo Domingo la plaza va a nivel avanzado, hemos firmado ayer el inicio de las obras de carretera vieja, 1,8 millones de euros para la urbanización y mejora de toda la vía
incluido por supuesto el saneamiento, porque viene la subvención del plan de cooperación, desde la rotonda hasta el término municipal de Santa Úrsula, o sea, Barranco. Eso va a ser una obra que va, yo tengo la sensación de que va a quedar muy bien. Yo tengo, hemos trabajado mucho mano a mano con el equipo directivo para ir perfilando todas las cuestiones, porque consideramos que la entrada por Santa Úrsula es otra de las entradas que tenemos que embellecer, ¿verdad? Y bueno, en términos generales, ahora también estamos pues con obras en la techumbre del pabellón de deportes, porque hemos tenido goteras durante muchísimos años. Imagínense, no se ocupaban de unas simples goteras en un pabellón y ahora vienen a reclamar lo que no hacían, ¿no? Pues hemos invertido más de 120.000 euros junto al Cabildo de Tenerife para ahí. Estamos ahora también resolviendo un problema de impermeabilización de la Casa de la Castaña, también a través de los fondos Filomena, que es unos fondos del Ministerio que solo ha conseguido el Ayuntamiento de La Victoria y el Ayuntamiento de Santiago del Teide, en la isla de Tenerife me refiero. Y bueno, estamos en movimiento, ¿no? Estamos cerrando el programa de San Andrés, llegan pronto las castañas, el yarro, estamos cerrando ya el programa de Navidad, bueno, todo esto, y cerrando ya, como le decía, el presupuesto, que será el presupuesto más alto de la historia, y enfocando ya pues lo que queda de mandato estos próximos 5 meses del ejercicio 23. ¿Usted está satisfecho con la gestión? Yo, como le decía antes, soy muy exigente. Yo no sé si a veces soy demasiado exigente, ¿no? A veces comparto con vecinos, con familiares, con amigos, y estiman o valoran que la gestión no ha sido positiva, ¿no? Pero bueno, me hubiese gustado tener todas estas cuestiones ya resueltas para centrarnos en el siguiente mandato en otras realidades. Pero bueno, están enfocadas, me parece importante. Lo más importante es que estén enfocadas y que tengan sobre todo la partida económica ya fijada y los dineritos en las arcas municipales. Eso son aciertos, porque lo otro es venta de humo. La intencionalidad de que aquel íbamos a hacer, porque yo a veces escucho cuestiones que se iban a hacer desde la época de hace varios alcaldes, ¿no? Algunos de ellos hasta fallecidos, que era una intencionalidad, con todo el respeto del mundo, pero que solo era venta de humo porque no había sentadas las bases. No, pero la gente a veces se confunde, entendiendo que eso pudiese estar de alguna manera vivo en el ayuntamiento. Estamos hablando de hace 30 años, son cosas que eran, oye, puedes lanzar, ¿no? Oye, puedes lanzar una idea a futuro, pero a futuro hay que en algún momento coger el torrito por los cuernos y hay que empezar pues clasificando suelo, si el suelo no está clasificado, como es el caso, después buscando la financiación para el proyecto, la redacción me refiero, y después buscando la financiación para el proyecto. Claro, donde está la clave es en la consecución del dinero para conseguir que sea una realidad, ¿no? Ahora vamos a arrancar, ya hoy firmamos también el plan de asfalto, cerca de 600.000 euros de... Y vamos a dedicar a mejorar algunas calles del municipio que están en peores condiciones. Encima la orografía aquí es complicada. Sí, de manera... nos hemos adelantado también y hemos ido cambiando todo un tramos de tubería. Las calles que se van a faltar, se ha cambiado la tubería y se ha puesto también el soterramiento de tubos para la fibra óptica. Que es como se debe hacer o como consideramos que se debe hacer. Antes asfaltaban y después de asfaltar se rompía de nuevo. Sí, yo le pongo dos datos. Uno, cuando entramos tuvimos que romper el calle Acentejo para meter tubería de agua. Estaba podrida de hace 30 años y después tuvimos que romper. Y otra que nos hemos encontrado es que para poner fibra óptica en carretera vieja hemos tenido que reanudar una obra relativamente nueva que costó 3 millones de euros. No dejaron ni un tubito para la fibra óptica en carretera vieja. Eso hay que planificarlo y hay que preverlo y hay que estar encima de la obra. Eso es pensar en los vecinos y pensar en el futuro de los vecinos. Nosotros ahora, las calles que se van a faltar con estos 600.000 euros, pues ya tenemos, se está actuando y se ha generado molestia en las diferentes calles, pero está claro que todo sea para el beneficio futuro, ¿no? Y ahí estamos también con la fibra óptica, pues intentando que a través de Telefónica Movistar pues se inyecte más dinero para que se vaya llegando a todos los lugares del municipio, ¿no? Recientemente pues le está tocando ahora a Laureles, Laureles se están colocando y esperemos que se siga repartiendo por todo el municipio. Me sale hasta una sonrisa porque
porque ha sido un proyecto donde hemos luchado muchísimo. Es nuestro proyecto estrella, nuestra principal demanda, el cuidado de las personas, ¿no? Ahí se centra nuestro programa, desde el cuidado de los pequeños cuando hacemos actos todos los viernes para que ellos vengan y vean una actuación de títeres, de payasos o lo que sea, hasta abrir la tercera edad en horario de mañana, que nunca se había abierto para la estimulación del deterioro cognitivo, hasta efectivamente pues poder tener un recurso asistencial para dar cobertura a algunas familias de este municipio que es complicado. Yo que soy hijo de una paciente enferma, sé de las necesidades que a veces la administración se tiene, ¿no? Y en ese sentido, pues no solo a los mayores, también estamos ahora en el barrio de la Vera, ya en un porcentaje bastante avanzado de las obras de ampliación de la mini residencia para personas con discapacidad. La antigua escuela unitaria que quedó abandonada, pues en una primera actuación que hicimos junto al Cabildo de Tenerife, donde se dio cobertura a 6 usuarios, pues ahora el resto del colegio, que es la parte mayor, se está acondicionando, 460.000 euros para mejorarlo e incorporar todo el mobiliario y caminarlo. Lo he visitado hace unos días, va a un ritmo importante, tenía un plazo de ejecución de 12 meses, apenas llevan 3 y yo creo que en 5 meses pueda estar lista. Por lo tanto, esa es la esencia de este gobierno, las personas. Personas con mayor necesidades, mayores que lo han dado todo para lo que es este municipio, personas con discapacidad que a un momento se puedan considerar vulnerables, los niños y sobre todo las personas más necesitadas, que en los momentos de crisis que estamos viviendo, pues hay que estar presente. Sí, la biblioteca ya prácticamente está concluida. Yo creo que creo que se nos entregará a lo largo del mes de diciembre. Y por fin ya tendremos unas salas en condiciones para que nuestros estudiantes, opositores, no se tengan que trasladar a otros municipios, sino tengan en su pueblo unas instalaciones modernas, adaptadas, accesibles, con todas las comodidades, y puedan estudiar en su pueblo, que es lo que pretendemos desde el primer momento. Además, recordar que esa actuación lleva consigo aparejada también la cafetería del Parque El Pinar y lleva los baños, porque recordarás que el Parque El Pinar no tenía baños públicos. Y para nosotros esa pequeña actuación es muy importante. Porque ¿y la biblioteca va a tener una cafetería? Tiene una cafetería, que da hacia el parque. Con una cristalera y además, como ya también vamos a iniciar pronto lo que son las obras de remodelación de todo el parque infantil, porque hay que resolver la accesibilidad, no se resuelve un 100% por lo pendiente que tiene, se va a mejorar, se va a incluir nuevos juegos, un proyecto también importante de más de 400.000 euros que nos financia el Cabildo de Tenerife. Sí, muy, muy, muy importante. Yo creo que hemos tenido suerte de que se ha atendido a las peticiones. Yo creo que hemos conseguido explicarlo medianamente bien. Hemos estado en el momento adecuado. Hemos tenido el proyecto justo y bueno, habrá que pasar raya de cuántos son los millones de euros conseguidos, pero ya sumando los 4.700 del futuro auditorio, son números importantes, ¿no? Nos falta una pequeña porcentaje para ya remodelar la plaza Rodríguez Lara, Paseo Nicasio Moreno y Plaza El Pino, que es otra de las actuaciones que queremos ejecutar a lo largo del siguiente mandato. Pero lo más importante, ahora la victoria, sabemos dónde queremos ir. Yo creo que antes no había proyecto. Antes se iba a golpe de mato y ahora sabemos, quienes dirigimos, sabemos a dónde queremos llevar la victoria, sabemos cuál es el enfoque que queremos tener para el municipio en los próximos años y por lo tanto planificamos y ejecutamos conforme a nuestras creencias, ¿no? Que entendemos que es la que compartimos con los vecinos y vecinas de este pueblo. Totalmente de acuerdo, lo hablaba ayer, antes de entrar a presidencia del Cabildo, me encontraba a una técnico, a Carmen, que era la que llevó inicialmente el plan de cooperación, esto del 1,8 millones de carreteras viejas que hemos iniciado, y hablábamos de la estabilidad de los gobiernos, ¿no? De generar
que los gobiernos se mantengan en el transcurso del tiempo para darle continuidad efectivamente a todos esos proyectos, porque eso permite saber de dónde, cómo has iniciado el expediente, lo que tienes y dónde vas y en el estado en que está, ¿no? Y hay algunos que no se terminan en 4 años, Ni mucho menos, por la eso. mayoría. Además, no debemos olvidar que este mandato ha sido un mandato convulso, donde hemos vivido una situación de COVID que parece que Sí. ya la hemos dejado atrás y no, no y Sí, es así desde el pero punto de quedó la vista. huella, quedó. Claro, fueron prácticamente 2 años de parálisis completo del mundo y a las administraciones también nos Y de afectó, gastar ¿no? recursos en eso también. Claro, hubo que redestinar y reajustar todos los presupuestos municipales, quitando de algunas áreas para Sí. invertirlas sobre todo en las áreas sociales y educativas, ¿no? Pero sí, estamos de acuerdo, creo que hay que darle estabilidad al gobierno y la gente que está trabajando y responde bien, hay que intentar darle ese apoyo para que continúen. La victoria se caracteriza por, si analizamos a lo largo de la historia, no ha sido así. Salvo la mayoría absoluta del Partido Socialista durante 12 años, ha sido muchos años de pacto. Y yo creo que los pactos no son del todo buenos, porque al final se tarda mucho tiempo en lo que son las negociaciones, a pesar de que puedan Y que se haber pueden muy, crear ayuntamientos muy, muy paralelos buenas también. relaciones. Aquí vivimos dos ayuntamientos. Usted recordará que aquí teníamos dos ayuntamientos, teníamos dos realidades y aquello nos hizo perder mucho tiempo. Yo creo que ahora el vecino y vecina tiene una sensación de calma, tiene claro las personas que lideran el ayuntamiento, a quién tienen que dirigirse y por lo tanto nosotros no estamos en ese momento, pues desde el primer momento cuando tenemos un problema resolviéndolo, no estamos con otros problemas que nos hacen perder el tiempo. Primero por cercanía, pues aprovechar a abrir las bodegas en lo que nos queda, invitar al resto de la ciudadanía de la isla de Tenerife a visitar La Victoria, porque ahí empiezan los vinos nuevos, empieza la castaña y es un fruto maravilloso que hay que disfrutar en toda su área, desde la cocción, desde la castaña cruda, e invitarlos, ¿no? Invitarlos a la fiesta de San Andrés que vendrá a lo largo de la próxima semana y a partir de ahí, pues ya nos queda una época más navideña que vendrá en los próximos tiempos y sobre todo como siempre, transmitirles a los vecinos y vecinas que las puertas de la alcaldía siempre están abiertas para resolver cualquier inconveniente, que no solo en la alcaldía, sino en la calle o donde sea, y siempre estamos sujetos a opiniones, críticas constructivas y sugerencias, todas siempre desde el máximo de los respetos. Yo me siento muy orgulloso de ser alcalde de mi pueblo. Estoy intentando dar lo mejor de mí he dado lo mejor de mí durante estos 3 años y medio para intentar realzar a este pueblo y sí transmitirte que tengo muchísimas ganas porque tenemos muchos proyectos en camino para continuar.